tanto Rosalía como sus papás están en conformidad, conscientes de la situación como se dio y, y contentas de que va a ser la princesa primera designada por un servidor con las facultades que me otorga el reglamento interior. ¿Sí hubo una descalificación como tal, como candidata de la otra chica? Sí, es un error procesal. Quiero hacer mención y hincapié en que no existió ningún dolo ni mala fe de parte de la familia de Kerem. O sea, ellos aportaron el cheque, pero el cheque no era certificado. Entonces, yo no sé desde cuántos días antes hubiera estado en la urna, pero al menos tenía que ser 3 días antes y a la tesorería, para que la tesorería expidiera un recibo en donde viniera la fecha límite, que era el día 21, en donde es muy clara la convocatoria, que la candidata que no haya reunido la cantidad de 125 mil pesos estaba fuera de la convocatoria.